abrazo enorme para Depe, todos nuestros amigos. Saludos. Seguimos adelante, señores, con Depe Todos, por supuesto, y aquí tenemos el enorme placer de platicar con los buenos amigos de la Fuerza Band, que siempre son bienvenidos en este programa porque hacen muchísima gracias. Bulla y siempre reciben, pues, sobre todo el apoyo del público. Eso es lo importante. Bien, gracias a Dios, sí. Hablaste del apoyo del público, pienso que es la parte más importante que nos está sucediendo en este momento. No hemos dormido nada. ¿Ah? No hemos dormido nada. ¿Y por qué no duermen nada? O sea, ¿a qué se dedican ustedes? O sea, ¿por qué pasan? ¿Por qué se desvelan? A veces nos desvelamos. Pero ¿son ustedes obstetras o algo? No, para nada. La cuestión es de que obligadamente. ¿Y entonces? Pues? Tenemos que trabajar muy duro dándole alegría a la gente a través de nuestra música. Y como no sé por qué a la gente le gusta bailar de noche, eso sí, no lo entiendo. Sí, tendría que ser de día, no nos desveláramos. ¿Dónde estuvieron anoche? En la ciudad de Armenia y en la Feria Internacional. Tuvimos en dos partes. Dos presentaciones. O sea que está mal el negocio, ¿eh? Sí. Déjalo hablar. No, claro. Está bien. Bueno, está mal el negocio, ¿verdad? Ya cuando tocan en dos partes una sola noche, porque esto es un desastre, ¿verdad? Y más nosotros que no nos gusta cantar, ¿no? Sí, no. No. Para nada. Esto, claro. ¿En qué tanto ha incidido o cómo viene la pila del hecho de que hayan logrado definitivamente este contrato con Sony Music, que los apoya bastante, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno. Contame. Bueno, la verdad que ha sido una sorpresa para nosotros ser invitados por parte de la disquera Sony. La verdad que es un gran compromiso para nosotros, ya que nos exige más trabajar como músicos, como artistas y prepararnos para cualquier evento internacional que se nos presente. Y creo que estamos trabajando muy fuerte para esperar esa oportunidad. Sí, porque con una disquera tan importante pueden verse, o sea, muy favorecidos en la parte promocional, que es algo que de hecho a todos los grupos salvadoreños les hace falta, ¿verdad? De hecho, sí, ya esa parte está hablada. Vamos a hacer una gira centroamericana. Estamos esperando el disco viene la próxima semana. Si te acordás, solamente la gente lo ha conocido a través de cassette. Y algo que no esperábamos era de que se va a hacer una presentación en una discoteca muy importante, donde pues vamos a tener la presencia de gente de los medios y vamos a presentar el disco. Luego nos preparamos a visitar Centroamérica, cada una de las bases en Centroamérica de Sony, donde nos van a recibir y nos van a hacer el itinerario para la promoción del disco. Buenísima onda. Sí, bueno, gracias. Listo para actuar con nosotros, señores. La Fuerza Van, ya van para allá. Están medio. El tiempo me los ha cacheteado un poco, pero ahí van. Hoy en estudio nos preparamos para bailar. Es el segundo grupo nacional respaldado por la casa disquera Sony Music. Se preparan para su gira a Canadá y tienen, pues, la idea de sacar dos producciones para este año. Y por si fuera poco, son catalogados como el grupo con mejor show en vivo. No se diga más, ellos son La Fuerza Van. La primavera llegue hasta tus ojos, hoy verás la nostalgia llegue hacia mí, sentirás que nunca habrá en ese mundo alguien que te quiera como lo hago yo, y verás la lluvia caer y verás la y
gracias. Muchas gracias. Muchas felicidades a todos los que están enamorados. Es un placer para nosotros estar acá.